Reagan is. Just call the genie. And I'll be there, bringing peace to the world. You need to understand. Give her it, come on. I'll have two. Less I have. Just say you want to. And I'll be there, bringing joy to the world. The cue. Genie, genie of the lamp. I'm the genie of the lamp. Genie, take me by the hand. Oh, baby, that's a happy. Genie, make a tiny plan. Oh, oh, oh. Genie, genie of the lamp. I'm the genie of the lamp. Hola, Tony. Hola, cara de pez. ¿Quieres algo para mí? Sí. Así me gusta. Es todo tuyo. Por 5 pavos. ¿Crees que has encontrado otra diadoria? Estas son lentejas. Las tomas o las dejas, ¿eh? Ay, bien. A ver qué hay. Te daré los 5 pavos, pero te aseguro que me siento como si me estafaras. Ven. Gracias, Tony. De nada, tío. Que te vaya bien. Hasta pronto, ¿eh? Chico. Ayúdame a bajar la chatarra. Vamos, vamos, muévete. Hay mucho que hacer. Queda mucha chatarra por limpiar. ¿Qué crees que es esto? ¿Un juego? Esta mañana llegaste 3 minutos y medio tarde. No creas que no lo sé. A mí no es fácil engañarme. Llevo en este negocio 30 años. Y 30 años dedicado a lo mismo me dan pie para saber lo que tengo que hacer en cada momento. Escucha, quiero que todo eso que llevas ahí quede como un espejo. No te pongas a soñar despierto como haces siempre. Te llevas 5 pavos al día y quiero ver los resultados. ¿Me entiendes? Sí, señor, lo compra todo. Ahora mismo me pongo a limpiarlo. No es nada, 5 dólares al día. Bueno, hombre, bueno. No sé para qué tomo estas pastillas. Con lo mal que me sientan. ¿Qué es lo que me ordenas? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? ¿Qué ha dicho? ¿Me lo ha dicho a mí? ¿Qué es lo que quiere? Soy el genio de la lámpara y tú eres mi amo. ¿Que yo...? Que usted es mi... que yo soy... ¿Está loco? Pide cualquier deseo tuyo. Lo convertiré en realidad. ¡Dios mío! Con la cantidad de deseos que... déjeme pensar, son montones de cosas las que yo... ¿Vives aquí?
No, aquí trabajo cuando salgo del cole. Somos muy pobres. Mi madre trabaja en lo que puede. Mi abuelo se gasta toda su pensión apostando a los caballos casi todos los días. Le debe mucho dinero a Monty Siracusa, el del club. Mi madre toca el piano para él. La tiene dominada. Supongo que por culpa del... por culpa del abuelo. A mí me gustaría ayudar, pero no sé hacer nada. Lo siento, amo. No entiendo una palabra. Ahora tienes la lámpara. Puedes pedir lo que tú desees. Lo único que tienes que decir es quiero. Es imprescindible. Estoy soñando. No estás soñando. ¿Por qué no pruebas? ¿Probar? Di... ¿Qué quieres que me haga... invisible? Quiero que te vuelvas invisible. Ahora di que quieres que me haga visible. Quiero que te hagas visible. ¿Te das cuenta? ¡Invisible! ¡Visible! ¡Invisible! ¡Visible! Amo, vas a salir así mucho rato. Estás desperdiciando mi energía. Perdón. ¿Cuánto dices que cuesta ese seguro? Por todo. ¿Cuánto? Aguarda, aguarda. ¡Qué barbaridad! Se está poniendo la vida. A mí estos chismes japoneses no me van. Esto es más práctico. A ver cuánto suma todo esto. A ver por cuánto sale. Es mucho, amigo. ¡Es mucho! Esta vez te has pasado, Charlie. Chico, ¿has terminado ya? Que si el señor lo compró todo, será mejor que te escondas. No temas. Solo tú podrás verme si quieres. Que no te vea, que no te vea. ¿Con quién hablabas? Con nadie, señor. Lo compro todo. Ya está todo limpio. ¿Me voy ya? Te falta media hora, pero si quieres irte, márchate. Hoy solo te daré $2.50, ¿entendido? ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Cómo te llamas? Al Hadding. ¿Al qué? Al Hadding. ¿Te hace gracia mi nombre? No. ¿Con quién vives? Con mi madre y mi abuelo, el padre de mi padre. ¿Y tu padre? Murió cuando yo tenía solo 6 años. ¿Amigos? Sí, Danny Espósito, pero desapareció el otro día. Nadie sabe dónde está. Supongo que sus padres estarán realmente preocupados. ¿No tienes más amigos? No. Los demás chicos no quieren nada conmigo. ¿Practicas algún deporte? Sí, juego un poco al baloncesto. Pero lo que de verdad me gustaría hacer es esquí acuático. ¿Tienes novia? No. La única chica que me gusta sale con otro. Mira, con ese. Se llama Red Foster. Quiero que te hagas invisible. Para ello soy invisible, amo. ¡Eh, mirad ahí! ¡Ole el gallina! Tío. Creo que tu abuelo perdió ayer hasta las pestañas. Les infló los morros. Allá tú. Yo no voy a impedírtelo. Una sola palabra sobre mi madre o mi abuelo y os parto la cara a todos, ¿entendéis? Echaos para atrás. Me basto yo solo. Anda, pega. Pega tú. ¿A quién le partías la cara tú? Muchas gracias por tu ayuda. Una pata de conejo me hubiera sido más útil. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No has visto lo que acaba de hacerme? Ese Red es el tío más chulo del barrio. Oye, ¿tú qué fue lo que me preguntaste? Que si podía inflarles los morros a esos. Exacto. Y yo te dije, adelante. No pienso impedírtelo. Deberías haber dicho, quiero inflarles los morros. ¿Sí?
Muy bien. Quiero darles a esos una paliza. Eso está hecho. Adelante. Tira ese balón, gallina. Ven a por él si tienes agallas. Vas a comértelo. ¿Qué voy aquí? Muchas gracias, genio. Eres estupendo. Siéntate. ¿Ahora dónde vamos? A mi casa, ¿no? Oh, pero así vestido... Quiero que te cambies de ropa. Tú me mandas. Oye, está lejos tu casa. Al otro lado de la ciudad. Entonces no estaría de más que me pidieras un camello o un par de caballos. Eso está anticuado. ¿Qué? Podemos ir en coche, en uno de esos. Precisamente iba a preguntarte qué eran esas cajas. Son automóviles, sirven para trasladarse de un sitio a otro. Ya lo entiendo. Son como alfombras mágicas con ruedas. ¿Dónde está el tuyo? Yo no tengo. ¿Por qué? Porque soy pobre. ¿Tú pobre? Tiene gracia. ¿Quieres un coche? ¿El Papa es católico? ¿Eh? Oh, perdona, no es más que una expresión que la gente usa cuando quiere decir que sí. Bueno, ¿y a qué estás esperando? Espera, vamos a ver. En primer lugar, tendrá que ser bastante grande, porque tienes que caber tú también en él. Sí, el coche con el que soñaba mi padre, que era uno de esos que usan las estrellas de rock. Quiero un Rolls Royce. Conduce tú, yo no puedo. ¿Conducir? Es que no sabes. Es la primera vez que me subo a un automóvil, pero... dame tú una orden y ya verás. Quiero que seas el mejor chofer de todo el mundo. Muy bien, vamos, sube. No, ¿por qué? ¿Es que no lo ve? Quiero que sea más visible. Hola. Genial. Es un fantasma. ¿Dónde estamos? No reconozco esto. En Miami, Florida. ¿Estamos muy lejos de Bagdad? ¿Bagdad? ¿En qué año estamos? En 1987. 200 años sin dar golpe. ¡Qué vacaciones! ¿Qué hacemos ahora? No podemos hacer nada. Mira qué embotellamiento. Supongo que tendremos que esperar. ¿Tú quieres esperar, amo? Hombre, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Por qué no usas tu imaginación? ¿Qué es lo que te gustaría que hiciera? Vale, quiero salir de aquí. ¡Esto se eleva! ¡Estamos volando! ¡Estamos en el aire! ¡Genio, es increíble! ¡Estamos volando! ¡Formidable! ¿Qué tal por ahí abajo? ¡Esto
es increíble. ¡Míralos a todos! ¡Siguen atrapados en el embotellamiento! ¡Genio! ¿Cómo has podido hacerlo? Cuidado con el puente. ¡Genio! ¡Mira que le entorban todos ahí abajo! ¡Genio! ¡Eres un tío! ¡Genio! ¡Mira esos rascacielos! ¿Verdad que es estupendo verlos a nuestra altura? ¡La gente está como loca! ¡No se lo pueden creer! ¿Qué hacen esos ahí? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Quiero salvarlo! ¡Genio! ¡Vamos a cogerlo! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Acércate a él! ¡Ay! ¡Pero! ¡No tenga miedo! ¡No pasará nada! ¡Aguante un poco! ¡Uy! ¡Uy! Pero, hombre, ¿qué hace usted ahí? ¡Es que han intentado matarme! ¡Dos gorilas de Monte Siracusa! No tenía los $5,000 que le debo por los servicios de protección. Monte Siracusa, ¿no es ese el hombre para el que trabaja tu madre? Sí, sí. Arruinó mi tienda, amenazó a mi familia, pero a mí me fue imposible reunir ese dinero. Así que mandó a sus hombres que me liquidaran. ¿Pero qué hago aquí, en el aire? Oiga, ¿sería mucho pedir que me llevaran en su coche? Perdónenos. Suba si quiere. Muchas gracias. Me han salvado la vida. ¿Quiénes son ustedes? Amigos. ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Estoy muerto! Me hice papilla y ahora estoy camino del cielo. ¡Ustedes son ángeles! ¿Qué es esto? Son $5,000. ¿Para mí? Sí. $5,000. ¡Es increíble! ¡Ya puedo ir a mi casa! Gracias. Gracias. Muchas gracias. Tranquilo. Adiós. Gracias. Adiós. Mira, esa es la chica de la que te hablé. Se llama Patricia. Escucha, genio. Me gustaría hacerle un buen regalo. No sé, tal vez... ¿Qué te parece a ti un collar, eh? Pero di quiero. Ah, sí. Quiero un collar para Patricia. ¿Te vale? Que sí me vale. ¿Qué se te va? Oh, ¡Patricia! Al-Hadin, ¿qué haces paseándote con un chófer en un Rolls Royce? Ah, es mío. ¿Tuyo? ¿Has robado un banco o te ha tocado la lotería? Mi abuelo tuvo suerte en las carreras. Y aprovechas antes de que lo vuelva a perder. Al, deberías tener más sentido común. Tengo un regalo para ti. ¿Te gusta? Ah, no está mal. ¿No me merezco un beso? No digas tonterías. Quiero. Cuidado con lo que dices, Janet. Esa no es forma de hablarle a tu padre. Tendré más cuidado con lo que digo en cuanto tú dejes los caballos, las carreras, las apuestas. Te prometí que solo apostaría los días que no tuviera S. Y no hay ni un día laborable que tenga una S. ¿Y si no escuchas lunes, martes, miércoles, jueves? Sí, sí, déjalo ya. ¿Dónde está Al? No ha llegado. ¿Pero cómo es que ese chico aún no está en casa? Naturalmente que me preocupa más que tú. En cuanto aparezca, dile que me llame. Y procura no beberte toda la botella. Hasta luego. No me gusta que mis empleados se dediquen a hablar por teléfono. Perdone, señor Siracusa, pero se trataba de mi padre. ¿Jeremías? ¿Todavía puede hablar? Pues claro que puede hablar. ¿Qué quiere usted decir? Hank y Chuck se han retrasado. Les he enviado para que le convenzan de que pague. Me debe mucho dinero. No temas, no le harán daño. Claro, si eres amable conmigo. Señor Siracusa. Llámame Monty. Perfecto.
preferirías ser amable con una rata. ¿Puedo saber qué te pasa? No creo que sea un hombre tan feo. Y podría mejorar tus condiciones de vida. Y solamente a cambio de que des un pequeño paso. ¿Hacia su habitación? Nunca. Oye, Al, ¿de dónde has sacado ese coche? Jamás te lo creerías, abuelo. ¿Y mamá? Ya sabes dónde está, en el Club Rivergate. Dijo que la llamases en cuanto llegaras. Oye, Al, ¿quién es tu amigo? Es el chofer, abuelo. Llamaré a mamá desde mi cuarto. Todo el que sea amigo de Al es amigo mío. Entre, pase y tómese una copa. Tengo un whisky excelente de hace 12 años. Verá qué cosa más rica. ¿No tiene nada más antiguo? Lo más antiguo que hay en esta casa soy yo. Usted es muy joven. Y qué simpático. ¡Abre, Jeremías! Tenemos que hablar. Oiga, hágame un favor. Dígale que he salido. Dígale que no estoy. ¿Dónde está Jeremías? Me dijo que les dijera que no estaba. ¿Y le dejó a usted la pasta? ¿La pasta? ¿Tienen hambre? No se haga el gracioso. No pierdas el tiempo con este, Hank. Sí, pero vamos a dejar un recuerdo. Mamá, espera un momento. ¡Mira lo que están haciendo! Sabes lo que tienes que hacer. Quiero que los detengas. Ahora quiero que todo vuelva a quedar como estaba antes. No puedo creerlo. ¿Se han ido? Sí. Oh, mamá sigue todavía al teléfono. Hola. Hola. He olvidado decirle que mis poderes se desconectan por la noche. Y ya ha oscurecido. ¿Qué dice? Que yo no trabajo por la noche. Ah, el sindicato, claro. Su jornada es de 8 horas. Y cualquier hora extra vale el triple. ¿A qué es así? Más o menos. Tengo que irme. Es la primera puerta a la izquierda. Gracias. ¿Dónde está el genio? ¿Quién? El chofer, ¿a dónde ha ido? Yo no lo sé, creo que se ha ido por ahí. Es igual que se haya ido, abuelo. Sé cómo conseguir que vuelva. ¿Pretendes que yo me crea que este coche es de Al Jardín? Sí, se lo repito, sargento. El chico apareció aquí hace como una media hora. ¿Y con su chofer? Vamos, que no he nacido ayer. Si no me dices que a su madre le ha tocado la lotería, no me creo nada. Hola, sargento Connor. Hombre, cuéntame la historia de este coche. A ver, ¿de dónde ha salido? ¿Lo has comprado? ¿O lo has robado? No lo he robado. Bueno, vamos a ver, ¿es tuyo o no lo es? Pues claro que es suyo este coche y es mío. Y es de toda la familia. Lo hemos heredado de un pariente lejano. Pero lo vamos a vender muy pronto. Despacio, ya hablaremos luego del coche.
Dime, Al, ¿reconoces esto? Sí. ¿De dónde salió? Me lo encontré. Claro. ¿Esperas que me lo crea? Es un recuerdo de familia O'Connor. ¿Por qué se lo regalaste a mi hija? Porque me gusta. ¿Qué pasa? ¿Es que eso es un crimen? Más que un crimen. Un chico como tú con un Rolls Royce. Escucha, tú estás metido en algo malo. No voy a perderte de vista ni un momento. O'Connor, no he robado, ni está registrado, ni hay constancia de su fabricación. Entonces, ¿cómo está aquí este coche? ¿Se ha hecho solo? ¿Cómo ha llegado aquí? Mi amigo... Se largó. Dijo que no trabaja por las noches. Quiero ver a ese amigo tuyo mañana. En cuanto a este coche, queda embargado. Toma tu collar. Y no quiero que vuelvas a acercarte a mi hija. ¿Entendido? Sí, sargento. Mira, te traigo una verdadera antigüedad. ¿Un viejo reloj o unos zapatos viejos? Te digo que es una verdadera antigüedad que debe valer por lo menos 10 pavos. Anda, déjame ver qué es eso. ¡Es mía! ¿Eh? ¡Digo que es mía! No, si esto pertenece a la familia de toda la vida. Pertenece a tu familia, esto es mío, lo compré en el muelle ayer. Y el golfo de tu nieto me lo robó. Dile que no aparezca más por aquí o llamo a la policía. Y dile que está despedido. Te juro que no sabía nada de esto. Dile que no sabía nada de esto. Tony. ¿Qué pasa? ¿No podías prestarme un par de pavos? Lárgate, fuera, fuera. No quiero nada con ladrones. Ni siquiera podías prestarme... ¡Nada de nada! ¡Fuera de mi tienda, vamos! ¡50 centavos! ¡Nada! ¿Es que yo hablo para los chinos? Ni siquiera... ¡Muérete! ¡Nada! Al, es la hora al colegio. Ya está el desayuno. Vamos, al de la cama. ¿Y mi lámpara? ¿Qué lámpara? Mi lámpara, mamá, la dejé aquí anoche. ¿Dónde está? Ah, será una que se llevó el abuelo. Dijo que iba a vendérsela a ese... ¿Cómo se llama? El chatarrero. Tony lo compró todo. Vamos, no creo que sea tan importante una lámpara. Mira, mamá, tú no lo comprenderías. Pero créeme, tengo que recuperar cuanto antes esa lámpara. Tengo que ir. Hola, señor, lo compro todo. ¿Qué haces tú aquí? ¿No sabes que estás despedido? Y agradece que no te entregue a la policía por robarme una lámpara. Pero no yo... quiero volver a verte. ¡Fuera de aquí! Hola, Tony. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tienes para mí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Devuélveme esa lámpara! ¡Deténganle! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Detengan a ese chico! ¡Ven aquí, sinvergüenza! Buenos días, amo. Me he pasado la noche frotando. ¿Dónde estabas? Durmiendo. Durmiendo. He estado durmiendo. Olvidé decirte una cosa muy importante. Yo soy al revés que Drácula. No trabajo de noche. De noche pierdo mis poderes. Así que no podría cumplir tus deseos. ¿Y tienes que desaparecer? No puedo quedarme contigo, pero... como cualquier otro hombre, un amigo. Entonces, prefiero que te quedes. Como quieras. ¡Tony lo compró todo! ¡Viene por la lámpara! Ven acá, chorizo, ya te tengo. Te voy a enseñar a no volverme a robar. ¿Me has oído? No te vas a olvidar de esto el resto de tus días. ¿Con qué? ¿Con qué me has pegado? Con esto. No, majo, no, eso es imposible. Vamos, pega otra vez. Pega a ver. Vamos otra vez.
contento ahora? Es muy divertido. Llegamos tarde. ¿Dónde? Al baloncesto del cole. Pues vamos. Llevan tanto tiempo sin meter una canasta que ya no saben ni lo que es eso. Lo que faltaba. Mi mejor jugador. Es el colmo. A este paso tendrán que jugar las animadoras. No hay tanta diferencia, chicos. Todavía podemos hacer algo. No puedes volver a salir. Mister, ¿puedo jugar? ¿Crees que tú podrías arreglar este desastre? ¿Por intentarlo? Jadin, si tú no has jugado al baloncesto en tu vida. Ya lo sé, pero aquí lo único que hay que hacer es meter canastas, ¿no? ¡Claro! ¡Lo único! Déjeme, ¿qué podemos perder? Nada. Eso es verdad. Anda, ve a cambiarte de ropa. Genio, quiero jugar fenómeno y quiero que gane mi equipo, ¿de acuerdo? Pero bueno, mira quién va a salir. Pues verás. Iba a llamarte. No tengo dinero para pagar esto. ¿Cuántas piastras necesitas? Dólares, genio, dólares. Ahora estás viviendo en América. No sé, tal vez con 10 me arregle. Gracias. ¿Quieres que os lleve ahora a casa? No, gracias, genio. Preferimos ir dándonos un paseo romántico.
Entonces yo aprovecharé para tomarme un helado. Hasta luego. Adiós. ¿Tu chofer se llama Genio? No. Bueno, sí. Genio es el diminutivo de Eugenio. Oh. ¿Me da uno de los grandes? Sí, señor. Aquí tiene. Gracias. A usted, señor. Aún no has pagado el seguro de protección de este mes. Sí, ya lo sé, pero es que he hecho obras en el local. Bonito, ¿no? Y luego, la verdad es que este mes no voy muy bien. Oh, pues es una pena. No vamos a tener más remedio que espabilarte. La próxima vez lo pensarás mejor. Ya es suficiente. Volveré a final de mes y me pagarás doble prima. ¡Hey! ¡Qué guapo estás! Casi dan ganas de chuparte la cara. Estás muy bueno. No has visto nada, no has oído nada y no he dicho nada, ¿eh, gordito? Usted por la calle en dirección contraria, ¿se da cuenta? ¿Y por qué yo y no los otros? ¡Hombre, es gracioso! No, todos van en dirección contraria a la mía. Sí, señor, pero todos ellos van en dirección de allí a allá, que es la dirección correcta, la que debe ser. En cambio, usted viene de allí y va hacia allá, en dirección contraria a los demás. Por tanto, voy a tener que multarle, lo siento. ¿Y eso es bueno o malo? Depende. Enséñame su carnet de conducir, señor. Con mucho gusto. Si me dice que es un carné. Ya está bien. Mire, señor, voy a montar en esa moto que está ahí parada. Y usted me seguirá hasta el centro de la ciudad. Allí el gruñón se lo explicará. Sígame, señor. Muy bien. Lo he pasado muy bien, Al. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Su coche no está registrado. No tiene ningún carné y ni siquiera sabe su nombre. ¿No es así? Bueno, no del todo. Se lo volveré a preguntar. ¿Cómo se llama y dónde y cuándo nació? Mi nombre es Genio de Lámpara. Y vi la primera luz el 1 de enero de 1685. ¿Sabe que pueden caerle 2 años por desacato a la autoridad? Un momento, por favor. Disculpe, señor. El genio de la lámpara. Fecha de nacimiento, 1 de enero de 1685. Es correcto. No crea que va a engañarme. Deme sus huellas. Sí, señor. ¡Estos son solo borrones! Sí, teniente. No tiene huellas. ¿Cómo no va a tener huellas? Eso es imposible. A ver esa mano. Dios mío. No tiene huellas. Se las borró el cirujano plástico de su banda, ¿eh? No. No. No crea que va a detenerme. Verá cómo le saco la verdad. ¿A dónde se dirigía cuando le detuvo el agente Nolan? Escúcheme, gruñón. ¿Gruñón? ¿Cómo se atreve usted? ¿Quién se lo ha dicho?
Él. ¡Enciérrelo! Y ya me explicará usted a qué ha venido eso de... Verá, señor, yo... ¡Lárguese! Sí, señor. Sí, señor. Búscate un sitio por ahí y túmbate. Os he dicho, niños, que a dormir. Sí, de todas las edades. De 3 a 15 años. Indios, negros, chinos, lo que quiera. Lo que más le guste. Acaba de llegar ese. Ah. Escuche, acabo de recibir uno. Precioso. Pelo castaño oscuro, ojos azules... ¡Fantástico! Bien, bien, se lo enviaré a Australia mañana por la mañana. Al, ¿eres tú? ¿Dani? ¿Qué haces tú aquí? Supongo que lo mismo que tú. Lo que hacemos todos. Me han secuestrado. Pero, ¿por qué? Si no tenemos dinero. No lo sé. Solo sé que de vez en cuando vienen y se llevan a uno. ¿Y no vuelve más? No. Tengo miedo, Al. No te preocupes. En cuanto sea de día, conseguiré que salgamos todos de aquí. Con esto... ¡He dicho que a dormir! ¡Silencio! Una palabra más y os echo a los perros. ¡He dicho que a dormir! Señor Lámpara. Buenos días. Ahora que ha descansado, ¿querrá usted hablar? ¿Qué quiere que le diga? La verdad. La única verdad es que tengo que irme. ¿Pero cómo que tiene que irse? ¿Cree que esto es un hotel que puede entrar y salir a su antojo? Mi amo me llama. Debo obedecer. Adiós. Vamos, chico, hay que irse. Buenos días, amo. ¡Echad ese payaso de aquí! ¡Dios mío, qué horror! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, corre! ¡Cosa de brujos! ¡Ay, ay! Ahora quiero que los conviertas en cerdos. ¿Pretende usted que crea
que un hombre sin nombre y sin huellas se esfumó en el aire como si fuera un fantasma? Sí, señor. Fue exactamente lo que ocurrió. ¿Hay alguna noticia reciente sobre algún ovni? ¿Será un extraterrestre o un superrobot enviado por el enemigo? A mí no me pareció un robot, señor. ¿Cómo que no? ¿Ha visto usted muchos robots? Márchese y encuéntrelo, aunque tenga que poner esta ciudad patas arriba. Sí, señor. Quiero dar las gracias de nuevo a Al y a su buen amigo Eugenio por haberme devuelto a mi hijo. Salud. Que os aproveche la pizza. ¿Cómo encontraste a los secuestradores, Eugenio? Pues... Te lo dije, mamá. Vio cómo me atrapaban y lo siguió hasta su guarida. ¿Verdad, Eugenio? Sí, sí. ¿Y entonces? Entonces esperó el momento oportuno y ¡bam! Entró por las buenas. Les pilló a todos por sorpresa. No comprendían lo que pasaba, pero sigue, sigue tú. ¿De dónde eres? ¿A ti vienen tantas preguntas? Trabaja en una compañía de coches de alquiler. Viaja mucho, pero cuéntaselo tú. Yo nací 300... kilómetros al norte. Su compañía se especializa en bodas, recepciones... Conoce a muchos peces gordos. Cuéntaselo. En mi familia... Hay excelentes choferes. Cuando termina su trabajo, me deja a mí su coche. Sigue, sigue, Eugenio. Mi primer amo fue... Hertz. Y después se pasó a otra compañía de coches de alquiler. Porque, como es lógico, le ofrecieron un puesto mucho mejor. Sigue, Eugenio. Verás, es que... Si tú dices todo lo que tengo que decir... ¿Para qué voy a repetirlo yo? Disculpadme. Nos debes mucho dinero, Jack. Es que aún no he reunido todo. Puedo daros una parte. Al jefe no le gusta el retraso en los pagos. ¿Comprendes? ¿Qué quieres tú? Así que ya. Soy el gordito, ¿os acordáis? El que no tenía que hablar nada. ¿Y qué? Pues que no hablé, pero me puse nervioso. ¿Y qué pasa? Eugenio, no sé cómo agradecerte. Olvídalo. Perdonadme. No hablas mucho, pero desde luego consigues lo que quieres. Bueno, la verdad es que... cuéntaselo tú, Al. ¿Sabes? Me hace ilusión que me acompañes al colegio. Como si fueras mi padre. Podrías casarte con mi madre. Soy lo bastante viejo como para ser tu tatara, 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 tatarabuelo. Pues, a pesar de todo, serías un padre estupendo. ¿Tú crees? Espera un momento, percibo algo raro. Hazme invisible. Te quiero invisible. ¡Aquí estás! Ya te advertí que te vigilaría de cerca. Ya es nuestro. Vamos, devuélvele ahora mismo su lámpara. Cuidado, sargento. Tiene un puño muy duro. Yo lo he probado. Eso, Al. No quiero perder tiempo. Un momento. ¿Quién es usted? ¿De qué distrito? Su nombre y su distrito. Vamos. O'Connor, segundo distrito. Buena respuesta. Este chico es honrado. ¿Honrado? ¿Desde cuándo es honrado llevarse algo sin pagarlo? Lo ha tomado prestado. ¿Prestado? Yo no... ¿Cuánto vas a pagar, le dijiste a este caballero? No me acuerdo. Tal vez... 5 pavos. ¿5? Si he tenido que pagar para comprarlo. Joven, no seas tan tacaño. Tienes razón. Sé más generoso, dale 100 o 50. Los tienes en el bolso. ¿Vale así? Perfecto. Gracias, sargento. Adiós. Adiós. Pero espere, espere un momento. ¿Estás seguro de que todo esto es legal? Naturalmente. ¿Qué pasa, que quiere otros 100? Pero ten más cuidado. ¿Cómo me propones eso aquí a la luz del día? ¡Estás loco! Hombre, por intentarlo... Llamando a todas las unidades. Intercepten coche negro matrícula 4768. Van en él 4 hombres armados y peligrosos. Han lanzado una bomba a una tienda del Boulevard Biscay. ¡Vamos, sube! ¡Es una orden! Quiero que vayas con él. Yo te espero.
Pide ayuda por radio. ¡No me oyes! ¡Pide ayuda por radio! ¿A quién llamo? ¿A Bagdad? Menos bromas. ¿Soy muy gracioso? ¡Te he dado una orden! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No pararé hasta que te echen del cuerpo. ¡Ayuda! ¡Dame eso! Aquí, X-14. Hemos interceptado el vehículo sospechoso en la avenida Washington. ¡Avenida Washington! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Saca tu pistola! ¡Ya está bien! ¿Esto? ¡Y a mí no me apuntes! ¡Apúntales a ellos, imbécil! ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Ay, que me raptan! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Dispara los neumáticos! Bueno. Ya no hace ruido. Uy, tengo que chillar. ¡Vuelve a cargar! ¡Alto! ¡Párense o abrimos fuego! ¡Atención! ¡Atención en esa casa! ¡Salgan! ¡Tienen 10 segundos! ¡Salgan con las manos en alto! Tú quédate aquí y no te metas en nada. Ya nos veremos las caras ante el juez. Vale. ¿Qué es lo que pretendes? ¡Métete en el coche! ¡Al suelo! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Viene uno para acá. Es el gordito, pero Polly ha debido estar vigilándonos. Aquí se los dejo. ¡Desgraciados! Os pago para que cobréis las primas de protección y deis alguna paliza de vez en cuando y dejáis que os detengan. He tenido que pagar 300 de los grandes de fianza y eso utilizando todas mis influencias. Oiga, jefe, de no haber sido por ese poli. ¿Qué poli? Si todos trabajan para mí. No, jefe, este es distinto. Es nuevo, va de incógnito, lleva uniforme de chofer. Hace tiempo que nos sigue. Sí, es el que nos hizo comer una pizza anoche. Y es todo un tío. Le disparamos a 2 metros de distancia y nada, ni se inmutó. ¿No sabéis que llevan chalecos antibalas? ¡Largo de aquí! Un momento. Quiero conocer a ese pollo. Todo hombre tiene un precio. Adiós, hija. Hasta luego, papá. Adiós. Que te diviertas. Claro que sí. Adiós. Adiós, hija, adiós. ¡Tú no eres el...! No, no soy yo. El policía es mi hermano. Y este es otro Rolls. Entonces también lo confiscaré. Pero, papá, vamos a llegar tarde al campeonato. Te fastidias. Vete andando. Es igual, no importa. Vamos andando. Adiós, papá. Hasta luego. Adiós, hija. ¿Qué te ocurre? No lo sé, pero es grave. 1, 2... ¿Cuál es el número de tu psiquiatra? Hola a todos, soy Paul Hines. Bienvenidos a la segunda manga del concurso anual de esquí acuático. Después de las eliminatorias de esta mañana, solo quedan 2 concursantes. El campeón de la pasada edición, Red Foster y Al Hadi. Estás loco, Al. Tú no has hecho esquí acuático en tu vida. Pero si ni siquiera sabes nada. No te preocupes, Danny. Voy a hacer que Ned parezca un pez fuera del agua. Espera y verás. Voy a quedar el primero. ¿No es verdad, Eugenio? ¿Verdad? Allá tú.
Hasta luego. Que tengas suerte. Muchas gracias, tío. Bueno, ¿necesitas algo más? Sí, verás. No quiero que le des ninguna oportunidad. Tengo que ser el mejor. No te preocupes, amor. Mientras no te pierda de vista, tú serás el primero. Chachi. Ya tenemos en el agua a Red haciendo sus ejercicios de calentamiento. Después del triunfo del año pasado, es el gran favorito para la victoria. ¡Fíjense qué estilo! ¡Qué maravilloso es ese Red, eh! Ah, tu nieto no puede hacer nada contra ese. No sueñes, no sueñes. No me hace falta soñar para saber que Al va a ganar. Al va a ganar, Al va a ganar. ¿Quieres que nos apostemos algo? Lo que quieras. Van 500 pavos. ¿500? $1,000. ¿Que no? De acuerdo, vamos. Perdona. Hola. Hola. ¿Por qué miras tanto? ¿Quién, yo? Oye, tu cara me suena. ¿No eres la novia de Sinbad el marino? ¿Sinbad? Sí. No, bueno, mi novio es marinero, pero se llama Clark y está trabajando en los muelles. Es bastante celoso, ¿sabes? Aunque no creo que le importe que me invites a tomar algo. De acuerdo. ¡Cuidado! Parece que Al ha perdido el control. Ya puedes despedirte de los 1,000 pavos. Eso solo es una treta para engañar a su rival. Muchas gracias, genio. Tiene razón para estar enfadado. La culpa es mía. ¿Cómo te puede haber pasado esto? No sé, esa chica me ha distraído. Es igualita a una joven que conocí en Damasco hace 300 años. Pero no te preocupes. Cuando llegue el momento de la verdad, verás cómo... ¡Atención! ¡Empieza el concurso! Que consigue 48 puntos. ¿Has oído eso, chaval? Y ahora Al Haddin solo dispone de 2 minutos. Ya verás cómo gana. Ya verás cómo gana. ¿Vamos o tendremos que descalificarte? Sí, señor. Solo es tiempo de ponerme el casco. Sabía que esquiaras también. Bueno, tengo que irme a trabajar. ¿A trabajar? ¿Por qué tan pronto? Hoy es último día de mes, así que ¿sabes qué voy a hacer en cuanto cobre? Largarme de allí para siempre. Hasta luego, papá. ¿Sabes qué te pasa? Que estás borracho. ¿Quién, yo? Sí. No logro entenderlo. Es la primera vez que bebo esto.
Yo solo bebía Kazaski. ¿Kazaski? ¿Qué es eso de Kazaski? ¿Una bebida? Es una mezcla de yogur, sal y agua sulfurosa. Eso debe ser un purgante, ¿sabes? Yo prefiero beber únicamente y solo cerveza. ¿Te di un secreto? Yo también. ¿Sabes? Antes no me gustabas. Te encontraba, no sé, un poco raro. ¿Raro cómo? Un poco chalado. Bueno, ya sé por qué es. Es que a veces soy muy tímido. No, no es eso. A mí más que tímido me parecías un... ¿Idiota? Exacto. Pues tú a mí me gustaste desde siempre. Creo que debería irme a casa, si no quiero ganármela. Como quieras. Te acompaño. Vale. Tú y yo, ¿eh? Sí, ¿quieres otra? Claro que quiero otra. Yo aguanto tanto como algo tú. Bueno, pero que lo pida él. Deme una jarra más grande. Esa es la más grande que tenemos. ¿Y esta de aquí? Eso no es una jarra. Ya es una jarra. Este sí, es el tamaño que me va. Sí, sí, adelante. Aprieta. No, ahí dentro. Aquí dentro enchufa y aprieta. ¿Verdad que es bonito? ¡Qué preciosidad! Parece helado. Así. Ya está bien. Ya basta. Ahora, a ver si te la metes de un solo trago, ¿eh? Pues claro. ¡Guau! ¡Qué bestia! ¡Uy, qué bestia! ¡Uy! ¡Y se la va a beber toda! ¡Uy! ¡Uy! Dame una copa de dulce licor. Socio, me parece que vienen los guris. ¿Los guris? ¿Y eso qué es? ¿Una tribu de indios? No. Yo me refiero a los polis. ¿Y qué quieren los polis? Pues los polis quieren que paremos. ¿Y por qué quieren que paremos? No lo sé, para y se lo preguntamos. Buena idea. Enséñeme su carnet de conducir. Yo soy alias Eugenio. No tengo carnet de identidad, ni carnet de conducir, ni huellas dactilares. ¿Nos podemos marchar? Un tipo muy listo, ¿eh? ¡Trae el globo! Baje del coche. Sople, hinche este globo. ¿Por qué? Porque ha sobrepasado el límite de velocidad y además está borracho. Sopla, sopla. ¿Qué te cuesta? Estado a Eugenio. ¿Por qué? Por conducir borracho.
Oh, abuelo. ¿Y cómo iba a saber yo que no asimilaba bien el alcohol? Bueno, no te preocupes, iré a sacarlo. Sí, ya, tú le vas a sacar. ¿Quién te has creído que eres, Rambo? No es tan fácil sacar a alguien de la cárcel, sobre todo si está borracho. Sí, lo sabré yo. Jeremías, el jefe quiere verte. ¿Y creéis que me preocupa? Tengo el dinero, puedo pagar. Ahora no le importa a él el dinero. Quiere tratar un asunto contigo. Vamos. Con calzas. Este sitio es una silba. Teniente, ¿seguro que es él? Sí, señor. Mis hombres le arrestaron en la autopista hace una media hora. Iba conduciendo como un loco, estaba borracho y le acompañaba otro sujeto. ¿Un agente enemigo? No, un borracho americano. Esperen aquí. Venga, señor. ¿Es este? Sí, señor. Bien. Así que no tiene usted huellas dactilares, ¿eh? Ustedes no saben decir otra cosa, por lo visto. ¿Quién es el individuo que le paga? Verá, yo tengo un amo, pero no me paga nada. Un altruista, ¿eh? Escuche, amigo. El teniente dice... ¿Quién, el gruñón? Asegura que desapareció usted delante de sus ojos. Si eso es cierto... ¿Cuál es su truco? No hay ningún truco, pero es una cuestión difícil de explicar. Es una historia larga, larga. Bien, bien, bien. Dispongo de todo el tiempo que quiera. Le escucho. ¿Sí? Érase una vez hace mucho tiempo. Tengo que irme. ¿Irse? Pero si todavía no ha empezado su historia. Lo sé, señor, pero mi amo me llama y tengo que irme. ¿Quién es ese amo suyo? ¡Espósenlo! ¿Le han dejado desaparecer? Vamos, genio. ¡Vamos! ¿Me has llamado, amo? Oh, genio. Me dijeron que te habían arrestado. Me he salvado por tablas. Unos minutos más y no hubiera podido acudir hasta mañana por la mañana. ¿Estás en algún apuro? Monty Siracusa tiene a mamá y al abuelo ahí dentro. ¿Dónde? Ahí dentro, en el Rivergate. Esta es la entrada de servicio. Si no contestáis a mis preguntas, los dos vais a pasarlo muy mal. ¿Quién es ese chofer? ¿Para quién trabaja? ¿Es policía? No es policía. Es el chofer de mi nieto. Te lo advierto. No me provoques. ¿Quién lo envía? ¿La familia Corleone? Hace años andan detrás de mi territorio, sí. Nadie regala un Rolls Royce a un niño por nada. A mi hijo se lo habrás regalado tu amante. Nunca has debido hacer eso. ¡No le permito que hable! Genio, quiero que les des una paliza. Eso es fácil decirlo. ¿Qué pasa? Ya te he dicho que de noche pierdo mis poderes. Soy un hombre tan vulgar como cualquier otro. Tío, ¿qué va? Tú eres estupendo. Vamos, entra ahí. Por lo menos dales un buen susto. ¿No ves lo que está pasando? ¿Quién sabe lo que harán con mamá y el abuelo? De acuerdo, vamos allá. ¿Estás bien, mamá? Sí, sí, vámonos de aquí. Un momento, por favor. El jefe es él. Es el gordito. De modo que usted es el jefe. El que envía a esos matones a sacar el dinero de la buena gente. ¿Quiénes son aquí los matones? Usted y sus amigos. ¿Qué te importa lo que yo haga? ¿Quién te envía? Permítame decirle unas cuantas cosas. Una, no me gusta cómo trata usted a las mujeres.
2. No me gustan sus seguros de protección ni sus métodos de recaudar dinero. 3. No me gusta su cara de puerco. Tengo cara de puerco, ¿verdad? ¿Y estos amigos? Todos tienen cara de puerco. Es la policía. El coche es muy urgente. Envíen una patrulla al Cool River Gate en la calle 24 inmediatamente. Se acabó el juego, gordito. Quieto. Estabas ahí, pequeño sinvergüenza. Cuéntame, yo no he hecho nada. Yo no tengo la culpa de lo que ha pasado. Tu amiguito ha destrozado mi club. ¿Dónde está? Vamos, gordito. Dispararé como no salgas. ¡Sal de una vez! Aquí estoy, cara de cerdo. ¿Seguro que ya no tienes poderes, Jenny? No, no los tengo. ¡Ahí está! Y que no se les escape. Hola, gruñón. ¡Arréstenlo! No es a este al que tiene que arrestar, sino a Monty Siracusa. Es el jefe. Así es el jefe. Y este amigo mío ha desmantelado toda la banda. ¿Quieren callarse? ¡Arréstenlos a todos inmediatamente! Vamos. Venga, arriba. Venga, y usted también, venga. Toda una banda dedicada a la extorsión ha sido desmantelada gracias a ustedes. Y muchas de sus víctimas aceptan presentar su testimonio ante los tribunales, lo que garantiza una larga condena para los cabecillas. Estamos especialmente agradecidos al hombre que avisó a la policía. Yo la llamé. Yo soy ese. Hizo usted muy bien. Recibirá usted una recompensa por su valiosa colaboración. Y ahora, si me lo permite, me gustaría hablar con usted en privado. ¿Por qué en privado? Oh, no tiene nada de qué preocuparse. Es que es usted muy diferente a las demás personas. Y me gustaría hacerle algunas preguntas de tipo confidencial. ¿Tiene la bondad de seguirme? Disculpe, jefe. En cuanto a esa recompensa, ¿podría anticiparme en cuánto consistirá más o menos? Pues no lo sé. Tal vez unos 100.000 en números redondos. Dólar más, dólar menos. Sígame. ¡Ah! ¡100.000 dólares! ¡Abuelo, está bien! ¡Voy a ser rico! Ahora sí que me darás una copa. Imagínate lo que haré con 100.000 dólares. Sí, jugártelo a los caballos. No, nada de eso. Lo que haré será invertirlo. Que el dinero trabaje por nosotros. Se me está ocurriendo una idea estupenda. Una idea maravillosa. Hasta luego, mamá. Me olvidaba de una cosa. Lo siento, tengo que irme. ¡Hala, pero! Déjale que se vaya. Cuando lleguemos a casa, charlaremos y decidiremos lo que vamos a hacer. Lo primero que vas a decidir es dejar de beber, ¿verdad?
Casi hemos terminado. Casi hemos terminado. Solo un poquito más, Eugenio. Creo que esto es bastante evidente. Tiene el corazón del tamaño de una hormigonera. Sin sangre, sin bazo, sin hígado. Tres estómagos. El electrocardiograma y el electroencefalograma son totalmente planos. Su piel parece estar hecha de una sustancia gomosa. Caballeros, tenemos que descubrir el funcionamiento de este hombre. Para lo cual no hay más remedio que... operar. Gracias, Eugenio. Doctor, debemos pasar al programa 5. Gracias. ¿Puedo un poco más? Es imposible. No puedo creerlo. Le gusta el cloroformo. Tome todo el que quiera, Eugenio, pero no le conviene abusar. Pase al programa 6, señorita. Estupendo, estupendo. ¿Qué me ha hecho? Otra prueba. Había pentotal en esa jeringa como para dormir a 8 elefantes. ¿Y ahora qué, señor? Amigos, ¿no podría beber algo? Claro. ¿Le parece bien esto? Voy a hacerle una incisión desde la garganta hasta la ingle para estudiar detenidamente su interior. ¿Qué le parece? Sigo creyendo que no es un hombre. Es un robot. Si usted cree que es un robot, quizá debamos empezar por la cabeza. Trepa. Esto aquí, muchacho. Por favor, no le hagan daño. ¡Fuera! ¡Muchacho! ¡Estamos haciendo historia! No es lo que ustedes creen. Es el genio. El genio de la lámpara. Mire, aquí está. La lámpara de Aladino. Puedo hacer que vaya a donde yo quiera. ¡Tontería! ¡Sáquelo de aquí! Verá, ya son las 6. ¡Es de día! Observen. ¿Me has llamado, amo? Naturalmente. Genio, tienes que demostrarles quién eres. ¿Usted quiere que convierta al gruñón en un mono? ¿Qué? Quiero que le conviertas en un mono. ¿Alguna raza especial? Un orangután. Madre. ¿Qué hace usted, teniente? ¡Baje ahora mismo de la mesa!
Quiero que vuelva a ser lo que era. ¡Brown! ¡Está usted loco! Perdón, señor. Perdone, gruñón. No ha sido idea mía. ¿Quién ha hecho eso? He sido yo, señor. Mi joven amo me ordenó que lo hiciera y le he obedecido. ¿Lo ve, señor? Es verdad que es el famoso genio de la lámpara de Aladino. Esta es la lámpara. ¿Es usted un mago? ¿Un médium? ¿Un gurú indio? No. Solo un simple genio. Puede hacer que aparezca aquí oro, una gran fortuna o una persona lejana. Sí. Eso es fácil. ¿Dónde está su mujer? De vacaciones en Europa. Quiero que aparezca su señora. Ya era hora, Arthur. ¿Dónde has estado? Ayer me pasé 3 horas intentando llamarte y cuando por fin te encontré, adiós, estoy ocupado. ¿Ocupado tú? ¿Desde cuándo? ¿Qué puede tenerte tan ocupado? Ya sé, porque querías enviarme sola de vacaciones. ¿Tienes un amante? ¿Es esa vicia de Betty Sailor? No sé lo que ves en ella. Siempre andas detrás de las jovencitas. Devuélvela a Europa. Por favor. Quiero que vuelva a Europa. En cuanto a... Bien, amo. Vámonos ya. No, 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 no. Te necesito. Puedes prestarme un gran servicio. Aquí están las bases de misiles rusas y americanas. Quiero que las conviertas en ataúdes. Sus submarinos en chupachups y en piruletas. Sus tanques en hamburguesas y sus naves nucleares en parques de recreo flotantes. La única base de misiles que quiero que dejes intacta es la de Canadá. Porque esa base está bajo mi directo mando. Me convertiría en el hombre más poderoso del mundo. Da la orden y muéstrame con qué rapidez recibo la confirmación de los agentes que tengo repartidos por todo el orbe. Jovencito, ¿a qué esperas? ¿No te das cuenta de que esta es mi gran oportunidad? Quiero que des esa orden. Lo siento, no es posible eso. Nuestra magia es para el bien de la humanidad. Consideramos que un solo hombre con toda esa fuerza en las manos, alguien como usted en este caso, puede hacer muchas bobadas. No quiere concedérmelo. Si no cumple usted mis órdenes inmediatamente, le pondré ante un pelotón de fusilamiento antes de que pueda decir abracadabra. Amo, no sé tú, pero lo que es yo, ya he oído bastante. Larguémonos de aquí. ¿Cómo? ¿Se te ocurre algo? Mira dónde estamos sentados. ¡Vuelve aquí! Emergencia, repito, emergencia. Necesito que envíen helicópteros cuanto antes. Acaba de salir por la ventana de mi despacho una alfombra mágica. ¿A dónde vamos? A la fosa de las Bermudas. Tengo una idea. Espero que te guste. ¡Claro que me gustará! ¿Cuál es? Me gustaría que tirases la lámpara en la fosa de las Bermudas. Si cae en malas manos, sería un arma terrible. ¿Por qué quieres que haga eso? Porque no volvería a caer en unas manos como las tuyas. Esa suerte no se repetirá. ¡Eh, genio, mira! ¿Lo ves? Imagínate la lámpara en su poder. ¡Deténganlos! ¡Deténganlos! ¡Tiene la lámpara! ¡Ahí está encerrado todo el poder! ¡Genio, date prisa! ¡Nos alcanzan los helicópteros! No te preocupes, amo. ¡Venga, ahora! ¡Genio! ¡Socorro! Buen susto, ¿eh? ¡Vamos, amo! ¡Yahú!
nos alcanzarán? De ti depende. Quiero que se estrelle. ¿Seguro? No, no, no. No quiero que se estrellen. Que vayan despacio. Mucho más despacio. De acuerdo. ¿Así? Mira. La fosa de las Bermudas. Tira la lámpara. ¿Y qué va a ser de ti? Yo seguiré el mismo destino de la lámpara en lo profundo de las aguas. ¿Por qué? Porque yo no soy humano. Genio, es que aún no te has dado cuenta de que yo puedo convertirte en humano. Tengo la lámpara. Pero, ¿lo quieres de verdad? Soy el único dueño de este club. ¡Oh, sí, no me digas! ¿Sí? Lo gané honradamente. ¿Qué? ¿Es verdad, señorita? Vamos a brindar. Lo siento, pero yo ya no bebo. Personas iguales a él. Un chofer y un policía. Este es el otro trillizo. Achieve your goals, and that's how it goes.